Decir que esta no es una conferencia sencilla, no puede serlo en razón del tema que nos ocupa, no tanto porque aborda una cuestión que tiene que ver con el límite de la existencia, pero también con el límite del lenguaje, que no basta para explicar un hecho tan complejo como es el de la muerte voluntaria, si es que todavía hay algo voluntario en una sociedad sometida a una inducida automatización de los mecanismos mentales. Tiene que ver también con la dificultad de juicio sobre un acto que tan a menudo ha sido y es objeto de opiniones muy reduccionistas y podemos decir que un tanto primarias. También es difícil esta charla de hoy porque quizá o seguramente no va a ofrecer algo que cabría esperar. La descripción de una mente conflictiva, el retrato psicológico, la narración de vidas desventuradas, melancólicas, caóticas, una llamada a la compleja intimidad psíquica de cada uno. El suicidio ciertamente no cabe en una sola interpretación, en un único discurso. Tomado durante ciertos periodos de la antigüedad clásica y entre determinadas clases sociales, como un ejercicio de libertad, la historia nos permite observar que la muerte voluntaria ha recorrido un largo y oscilante camino que ha sugerido muy distintas visiones y opiniones morales que abarcan desde la permisividad a la condena, a la dura condena. Puede valernos como inicio pensar que el propio término de suicidio encerró desde su inicio un carácter, digamos, delictivo. Sabemos que los castigos que en el pasado recayeron sobre los cuerpos de los suicidas fueron castigos realmente escabrosos muchas veces. En los últimos tiempos de la Grecia clásica se cortaba la mano de quien se daba muerte y se la enterraba aparte. Del mismo modo que la Europa dominada por la cristiandad, el suicida no podía reposar en un cementerio. A menudo la cabeza del suicida era expuesta en las plazas públicas no solo durante la Edad Media, sino hasta mucho después. En Francia, por ejemplo, y a partir del siglo XVI, se tapiaban las ventanas de la casa del suicida y si se daba el caso de que fuera un propietario de tierras, se talaban sus árboles. Tenemos noticias de que en Centro Europa eran introducidos en barriles y arrojados a los ríos. Se guardan documentos de severas expropiaciones en Castilla y en distintas regiones de Italia. En Inglaterra, especialmente cruenta, a menudo eran enterrados en los cruces de caminos para que el alma no supiera qué senda tomar y se perdiera para siempre. También se les sacaba de la casa boca abajo para que el alma no pudiera ascender. Podríamos hablar mucho de la severidad que se aplicó a la desaparición voluntaria y hasta no hace tanto tiempo, que parezca mentira, es verdad que a través de estas prácticas no tan reprobables, pero sí mediante leyes como las que sugerían enterrar al suicida en un lugar determinado del cementerio no consagrado, como ocurría en los años 80,
del siglo pasado en Barcelona, en el cementerio de Montjuïc, en una parte para judíos y otra parte no consagrada para quienes evitaban la vida. El hecho de incumplir un suicidio, cosa muy común todavía, se debe a una cuestión moral, pero también al sentimiento de repulsa que se ha mantenido desde antiguo. La palabra suicidio es un neologismo aparecido en la Inglaterra del 17 y que se encuentra por primera vez en un tratado titulado La religión de un médico, de Thomas Brown, su autor, que publicó este tratado en 1642. El vocablo suicidio, suicidium, es el resultado de las voces latinas sui, sí mismo, y caedere, matar, es decir, matarse a sí mismo. El paso de la expresión corriente entonces, como era el de la muerte voluntaria, mors voluntaria, adaptada a las distintas lenguas, el paso, decía, a un concepto como el del suicidio, señala el comienzo de una migración ideológica. El sufijo cidio, asociado a palabras que denotan una muerte violenta, homicidio, parricidio, manicidio, define un acto reprensible y punible. Bien pensado, y si analizamos bien este fenómeno, comprenderemos que no puede haber teorías nuevas sobre este acto de renuncia a la vida. No puede haberlas porque con matices que se explican muy bien a través de la historia de las mentalidades, nos damos muerte por lo mismo que decidimos acometerla hace miles de años. Apenas alguna variación estadística, a pequeños cambios en los motivos y los métodos de autoexclusión, por llamarlos de algún modo, modifican la que es una inquietante y obstinada línea tan lejana como inalterable. Su goteo continuo ha acompañado siempre al devenir humano. Poner término, poner fin al dolor, bien sea moral o físico, acabar con el aislamiento, padecer una pobreza extrema, no soportar el abandono, la injusticia, la vergüenza, el acoso, el miedo ante una guerra o ante una epidemia, la confirmación de un diagnóstico tenido, la incapacidad de asumir una pérdida familiar, haber sido objeto de una violación, el honor ofendido, morir por venganza, decidir sin saber en el fondo la razón por la que se desea desaparecer, son situaciones, entre otras muchas, que han conducido y conducen a conjeturar la existencia. Sin entrar en polémicas, porque quizá no es el lugar ni tampoco está en mi voluntad ni en mi talante, pero sería un error pretender, como así lo sugiere una significativa parte de la medicina de las últimas décadas, que el 90% de los suicidios cuentan con una base patológica. Aceptándolo, no haríamos más que evidenciar un limitado conocimiento de nuestra propia condición. Que el ser humano posea un marcado componente neurótico, evidente ya en su comportamiento desde la aurora de los tiempos, no significa que su existencia deba contemplarse bajo el estigma de la enfermedad. Se trata de una condición, de una condición y no de una patología. Pensar lo contrario, como hizo notar Carl Jaspers hace ya mucho en una obra como clarificación de la existencia, resultaría reduccionista e intelectualmente muy rudo. Este filósofo, que fue además un reconocido psiquiatra, un lúcido comentarista de Heidegger y guía de pensadores centrales en la segunda mitad del siglo XX, como Paul Ricoeur,
y Gadamer, dejó escritas estas palabras que con su permiso leeré. Dice Jasper: lo más sencillo parece ser admitir una enfermedad mental, el loco en cursiva. En esto se ha ido tan lejos como considerar loco a todo suicida. Entonces, cesa la pregunta por los motivos, el problema del suicidio queda despachado poniéndolo fuera del mundo cuerdo. Las enfermedades mentales cognoscibles por síntomas específicos, el especialista puede diagnosticarlas con bastante seguridad. Pero sobre la base de los datos estadísticos hay que admitir que solo un tercio de todos los suicidas en nuestro tiempo son enfermos mentales. El suicidio no es consecuencia de la enfermedad mental como la fiebre lo es de la infección. Repito, esto lo dice en Clarificación de la Existencia. La medicina, desde luego, que les voy a decir yo, puede paliar e incluso curar un estado depresivo, tratar una mente intrincada y ser eficaz a la hora de desarticular un mecanismo autodestructivo. Pero su acción, lógicamente, es limitada, como lo es la especulación filosófica, a la hora de discernir las causas de un hecho, como es la muerte voluntaria. De manera un tanto romántica, Camus escribió que el verdadero problema filosófico es el suicidio. Pero acercar la muerte voluntaria al terreno del pensamiento o de la literatura sería situar un conflicto humano en el campo específico de las ideas. Eso sería un grave error. Si nos centramos en la mentalidad de los occidentales, es fácil darse cuenta de que el devenir de nuestra civilización está marcado por el desorbitado dominio de la subjetividad, de cada uno, encerrado en una esfera autorreferencial, individualista. Y eso ha hecho que la persona, que el individuo, colisione con un afuera que casi siempre es concebido o sentido como antagónico, el exterior del interior. La religión, las ideas, han reforzado y fomentado hasta cuotas insólitas este choque, cuya consecuencia se manifiesta de manera muy dramática en una infravaloración del mundo que es vivido con insuficiencia. El malestar pasa precisamente y de manera notable por la acentuación de esta incompatibilidad con el mundo. Herederos de las utopías como somos, con frecuencia se ha buscado el consuelo en un ejercicio que sugirió Hegel, que es aprender la decepción, aprender de la decepción, es decir, aprender a no esperar grandes cosas, que son, sin embargo, y en general, las que mueven el horizonte de los seres humanos. Si debemos lograr ser maestros en la tarea de decepcionarnos, significa que alguien, o acaso una cultura entera, ha sido capaz de construir en nuestra mente un deslumbramiento, o quizá mejor, un espejismo, amparado siempre en la idea de un mejor futuro. Un falso paraíso, la expectativa de un ideal, la aspiración a una utopía que por definición no llega nunca. La paleoantropología tiende a asimilar el fenómeno de la muerte voluntaria con el nacimiento de la conciencia y pone de manifiesto nuestras fracturas y una profunda y memorial complejidad. Desde su aparición, el Homo sapiens mostró comportamientos propios de una mente conflictiva, sorprendentemente hábil por su capacidad de planificación.
Es notable pensar que el Homo sapiens fue la primera criatura en emplear más de una hora y media seguida en la elaboración de alguna pieza, de algún objeto, lo que desvela una obstinación. Cada vez más perfecto en la elaboración de armas y de útiles, hubo un momento en que se sintió apto para dominar el territorio en que debía subsistir y afianzar su continuidad. Había aprendido a calcular. Y calcular significaba ya entonces observar, esperar, usar la inteligencia para procurar la supervivencia, para competir, para cazar. Lo más importante es que se acostumbró a aguardar, a esperar. La espera, la determinante espera. Así se fraguó la noción de ciclo, un devenir que dio pie a las primeras manifestaciones rituales de petición de lluvias, de petición de animales, de aves que pasaban cada determinado tiempo por un lugar. Aquellos primeros ritos representan la aceptación o el presentimiento de un mundo del más allá. Este punto, el que afecta a la incorporación de lo cíclico, es muy importante y no debemos contemplarlo como una anécdota. Ser testimonio de una recurrencia, de una reiteración, ser espectador, como comentó Bataille en su libro sobre las pinturas de la cueva de Lascaux, ser espectador de un acontecer que se cumple cíclicamente, expresado en un proceso de nacimiento, permanencia y declive de la vida, había empezado a calar como una lluvia lenta en la mente de los antepasados. Podemos imaginar que la caza estimuló la astucia, la demostración de fuerza y eficacia, la exhibición corporal, el valor, la habilidad. Si lo decimos de otro modo, alimentó la sensación de pertenencia a una colectividad que se iba perdiendo, esa sensación de permanencia, y agudizó la certidumbre de no ser uno más o no querer ser uno más del grupo. Empezó a configurarse entonces el ser humano capaz de mirar a lo lejos y de competir con sus iguales y con ello abrir la puerta a la necesidad de destacar, de superarlos y de superarse. Una caza necesitada de demostración. Ya entonces, prevalecer sobre los demás significaba existir en la mirada del otro, de los otros. Este es un gran cometido, el existir en la mirada del prójimo. La conflictividad de la que partimos ha querido ser explicada desde numerosos campos del conocimiento, en numerosas disciplinas. En el siglo XIX, las valiosas aportaciones de Durkheim, según las cuales en el suicidio subyacen sobre todo razones sociológicas, ya no bastan del todo. Sería desatender otros motivos igualmente principales. Freud y sus continuadores, con Menninger a la cabeza, avisaron en las primeras décadas del siglo XX del instinto, de la pulsión de muerte, del impulso autodestructivo, de manera más o menos secreta, que nos acompaña siempre, aunque sea de manera esporádica. Constataron la existencia de una tendencia maquinal que añora el término de la vida como disolución y que en contraposición se ofrece como acceso a una idea superior, a una idea
de totalidad. Para que no haya duda, un autor como Paul Lanzer, que era católico, escribió literalmente en El problema moral del suicidio que la vida psíquica, con un mínimo desarrollo, aunque sea con un mínimo desarrollo, envuelve necesariamente la existencia de la tentación de desear la propia muerte. Dice literalmente, no es verdad, lo está diciendo un católico, no es verdad que el hombre ame la vida incondicionalmente y siempre. Quien dispone de la propia muerte dispone de sí mismo la total radicalidad. Es entonces integralmente poder, tal como la había planteado Maurice Blanchot. En realidad, esta necesidad de actuar como de miurgo de uno mismo, como un poder que controla lo que uno es y de paso vigila al prójimo, se encuentra en el núcleo de nuestra constitución mental. Es asombroso constatar, por ejemplo, los paralelismos que existen al respecto en cualquiera de los periodos de nuestra civilización, ya sea en la antigüedad griega, en Roma, en los primeros tiempos cristianos, camino de la Edad Media, y no digamos en el momento en que el individuo quedó perfilado de un modo ya muy semejante al nuestro, es decir, en los tiempos humanistas, que supusieron la primera y muy decidida exaltación de ello. En aquel momento, ya en las puertas de la modernidad, se manifestó de una manera muy explícita este problema como un duro enfrentamiento de poderes, como una liza por defender territorios que cuentan con unos opulentos propietarios, como son ese yo del que hablamos, los otros y lo otro. Si hacemos un poco de historia y entramos en el difuso campo de la moral, puede llamar la atención de que entre los muchos casos suicidas que figuran en el Antiguo Testamento, ni uno solo es objeto de censura por parte de los padres de la Iglesia. Ni siquiera en el Nuevo Testamento el ahorcamiento tan conocido de Judas se contempla como una injusticia contra la divinidad, sino todo lo contrario. Pese a ello, como sucederá en la Grecia de Aristóteles, abandonar la vida fue, en líneas generales, motivo de una dura reprobación. Y ya que hemos mencionado a Aristóteles, él consideró el suicidio, el autogenir, o darse muerte con la propia mano, una abominable y vergonzosa forma de deserción. Él emplea ese término, una usurpación de aquello que representa un proyecto colectivo. Fue el primero, Aristóteles, en señalar este aspecto y sus argumentos llegarán intactos a San Agustín y a su maestro Ambrosio. No se es propietario de la vida, pertenecemos a la colectividad, a la ciudad, al Estado y en última instancia en el terreno de la religión, es ahí donde va Agustín de Hipona, al Ser Supremo. Pertenecemos al Ser Supremo. Tú no eres tuyo. La mujer, el hombre, son un bien común cuya formación ha costado un esfuerzo, una inversión económica, por así decir, a la sociedad. Ahí aparece la nueva visión, el embrión del ser humano como proyecto político. Aunque es incontestable que en el fenómeno de la muerte voluntaria intervienen a veces tanto factores genéticos como psicológicos, sin más, unidos a difíciles situaciones sociales, es fácil estar de acuerdo con la amplitud de miras expresada en las conclusiones de maestros como Desey y su psicología del suicidio,
o Jack Douglas, un clásico libro, se titula Sentido social del suicidio. Y desde luego con la especulación psiquiátrica del mencionado Jaspers y los continuadores, ¿no?, que siguieron en esa línea, y sin olvidar la audacia de psiquiatras actuales que han puesto en entredicho a los autores biologistas que todo lo atribuyen a las enfermedades de la mente. Es el caso de psiquiatras como John Mentes, jefe del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y de Kay Redfield, que es autora de numerosos estudios y artículos sobre el suicidio, en los que se asegura que en los casos suicidas se percibe una inequívoca patología psíquica severa y que los casos de muerte voluntaria debidos a una enfermedad son un 90 o un 95%. Si la enfermedad mental es rarísimo que se produzca un acto suicida, afirman estos doctores. Según los datos recabados por esta última especialista en trastornos bipolares, se concluye que los afectados de depresión presentan una probabilidad de suicidio 20 veces superior al resto. Desde luego es así. Pero habría que preguntarse, sin embargo, si esa población psíquicamente inestable, como la define, y hablando en términos generales, lo es porque, efectivamente, obedece toda ella a diferentes patologías o bien porque las causas deben relacionarse con las quebraduras propias de la condición humana sometida ahora y de una manera incontrolable a la erosión de una realidad violenta y en muchos aspectos aniquiladora. Me gusta mucho cómo Nietzsche define la realidad, que es un acuerdo de egoísmo. Resulta imposible no sospechar que la hostilidad sentida frente al mundo responda a algo atávico y que ese antagonismo sea únicamente explicable a través de la enfermedad. Permítaseme, aunque podemos tomarlo aquí como un simple ejemplo de lo que ocurre en una prisión, que a veces, en según qué aspectos, no es tan distinto de lo que sucede fuera, recoger las palabras de Véronique Basser, jefe durante muchos años de los servicios médicos de la cárcel de la Santé en París, cuando comenta en su libro que los frecuentes suicidios de los presos no responden a patologías sino a situaciones humanas últimas, a decisiones determinadas por la necesidad de no seguir en cautiverio o por el miedo ante la agresión de otros reclusos, entre otros muchos más motivos. La agresión moral, el miedo a la pérdida, a la violación, a la propia muerte, la personal, no conocen fronteras ni épocas cuando se sienten como una amenaza real. El alto índice de suicidios que se dio entre los granjeros británicos que vieron vaciar sus cuadras a causa de la epidemia de las llamadas vacas locas y que llevó al gobierno a requisar sus armas. El elevado número de suicidios entre los indígenas indios de Estados Unidos y de Canadá, que se han visto desposeídos hasta no hace tanto tiempo de sus tierras, las muertes voluntarias entre los pescadores japoneses hace ya unas décadas, cuando se restringió la pesca y sus barcas fueron confiscadas, las recientes muertes entre los empresarios italianos que a raíz de la crisis iniciada en el año 2008, estos empresarios digo que no podían hacer frente a la viabilidad de sus empresas y que llevó a sus viudas a crear una asociación llamada Las Viudas Blancas, no sé si lo recordarán, de Pedro Bianchi. Este
estas viudas denunciaran al gobierno por su falta de soluciones. Todo esto hace pensar que no todo es debido a una patología mental. El dolor moral, como hemos dicho, no tiene cronología, excede toda época, todo tiempo. La reacción ante un infortunio es siempre la misma, no importa ni el lugar, ni el momento histórico, ni el país. Enmascarado por los cambios de mentalidad, nuestro mecanismo psíquico es siempre idéntico, es siempre el mismo. Lo repetimos a posta, este concepto, porque olvidamos este extremo con una facilidad asombrosa a veces. Nos cuesta aceptar que la inquietud y el malestar son consustanciales al ser humano y que nada, y acaso todavía menos la razón, o tal vez por ella misma, puede remediar. La supresión del dolor es un proyecto social que tomó fuerza con la Ilustración y todavía más con la llegada de los acontecimientos de finales del XVIII, un proyecto basado sobre todo en la fe, en la técnica y la ciencia. Junger escribió en su obra de 1934, titulada El dolor, que en aquel entonces, se refiere a los tiempos de la Revolución Francesa, se fijó la idea de un mundo necesitado de continua protección y seguridad personal, social, pero personal también. Cuanto mayor es el sentimiento individualista, mayor es la dependencia y la necesidad de salvaguarda, de amurallamiento en torno a las hostilidades que puedan venir de fuera. Inculcar en la persona, como ocurrió ya entonces, la convicción de ser único e irrepetible, singular, elegido, es decir, de fomentar el narcisismo tan arraigado hoy, constituyó el cepo más dentado, afilado y eficaz para el fomento del miedo, que es el gran motor de nuestros actos, el miedo. La modernidad ha legado un ser humano que se piensa único, arrancado de su pasado, psicologizado y desposeído de su sentido primordial, originario, entregado a sí mismo como una propiedad exclusiva y bien vigilada. La sentencia de Camus, cuando revelaba en el mito de Sísifo que el verdadero problema filosófico es el suicidio, como hemos comentado, tal vez haya que revisarla, porque hay algo más humilde y esencial en todo esto, más interior, natural, más llano y sobre todo más poderoso. La constitución de nuestra mente, que encierra un impulso hacia la destrucción. El autor de La Peste, al expresar que, abro comillas, un acto como este se prepara en el silencio del corazón, lo mismo que una gran obra, cierro, estaba pensando en alguien que elabora su existencia como una creación, esa creación única que es la biografía. Dice, se prepara el suicidio lo mismo que una gran obra. Esto puede recordarnos la certidumbre que tuvo Novalis como romántico al concebir el suicidio como una obra de arte y un fin supremo. Esto es un error, es una perspectiva inequívocamente literaria, artística, muy deudora de los años finales del siglo XVIII.
Camus refirió que todo suicida suele estar seguro del sentido de la vida. Por supuesto, pero eso no quita que la suya sea una idea equivocada de la muerte voluntaria. Como anécdota, podemos decir que en el colectivo de escritores y artistas es donde se da el índice más bajo de suicidios. Lo que ocurre es que suelen trascender al dominio público a través de los medios de comunicación y parece que sea frecuente, o muy frecuente. Donde el mayor índice de suicidio se da es entre los obreros, sobre todo de manufacturas en cadena, en militares, policías, profesiones liberales y médicos. La proporción, además, es siempre la misma, de 3 a 1. De cada acto suicida, 3 corresponde al hombre y 1 a la mujer. Así que habría que desmentir que los artistas y los escritores, que por cierto suelen tener una mente, no vamos a decir menos equilibrada, sino más expuesta a cambios, por el circuito rápido de las ideas, pues como digo, el índice de suicidas es bajo. Schopenhauer ciertamente se acerca más que Camus al significado del suicidio, que, y cito, lejos de negar la voluntad de vivir, la afirma enérgicamente. El suicida ama la vida. Lo único que le ocurre es que no acepta las condiciones en que se le ofrece. Al destruir su cuerpo, piensa que no renuncia a su voluntad de vivir, sino a la vida, que son cosas distintas. Si algo aportó, y eso es así, es cierto, el siglo XVIII respecto de la muerte voluntaria, con la más libre consideración con la que hasta entonces había sido tratada, sobre todo a causa de las duras condenas eclesiásticas. Esto se hará explícito en el ideario, sobre todo, de ciertos juristas como Cesare Beccaria y su Delitti et Pene, desde 1764, una obra todavía condenada por la Inquisición Española en 1777. Antes, en el espíritu de las leyes, había criticado sin rodeos la legislación regulada contra los suicidios, ya que decía que no se puede culpar a nadie de la causa de sus penas, y asegura que es preciso derribar las leyes para cambiar el Estado, entre comillas, porque éstas mandan más que los ciudadanos. Coincide con las fechas de estos autores, en la segunda mitad del XVIII, un hecho sustancial, aunque aquí no sirva únicamente como ejemplo: la necesidad de ocultar la muerte, de obviarla. Nos referimos a la muerte en general. Fue entonces cuando los cementerios fueron trasladados extramuros, y esto prácticamente sucedió en toda Europa. Además de una medida de higiene, reflejaba el deseo de alejar la muerte. Su negación, o por lo menos la necesidad de ejercer dominio sobre ella, fue cada vez más notoria, un asunto de Estado, por así decir. Es importante pensar en esta imperiosidad de negarla, y mucho más si se afronta de manera voluntaria. Kant sostuvo que vivir es un deber, dado que la vida supone una fuente
de actos morales. En 1785, cuando estaba en Königsberg como ayudante de biblioteca en el castillo, de bibliotecario, defendió que la moral residía sobre todo en hacer un buen uso de la razón. Lo del suicidio, ya que niega esa fuente de actos morales, atenta a la dignidad de la persona y le priva del ejercicio de la moral. Pero he querido anotar aquí un fino comentario de Félix Zucke, al que tendremos en esta sala dentro de poco, que ha argumentado que Kant tuvo el convencimiento de que, abro comillas, solo tiene valor ético el mortal que, despreciando con la razón la vida, sigue viviendo por el deber y contra su propia inclinación. En definitiva, el hombre ya siempre asintomáticamente muerto in eternum, vivo sin vivir en él. Cuando el filósofo alemán menciona, prefiero acá, la lucha por librarse de los males que asaltan a los humanos, manifiesta que ningún medio, absolutamente ninguno, es lícito para salir de la existencia. A lo largo del XIX, en materia de derechos humanos, el descargo del suicida se argumentó sobre todo desde una perspectiva médica. No fueron la filosofía, si exceptuamos a pensadores como Mindender, Schopenhauer, que ahora hemos comentado, y Nietzsche, digo que no fueron la filosofía ni el derecho los que liberaron a los suicidas de esta incriminación sistemática y las acusaciones más radicales. En este sentido, es cierto, la medicina fue la encargada, al menos en cierta medida, de justificar la muerte voluntaria bajo el pretexto que estamos comentando de enfermedad mental, de locura o de cualquier trastorno. Un psiquiatra histórico como Feyerabend se preguntaba en el prólogo de la hipocondría y el suicidio que si la muerte voluntaria corresponde en verdad a lo que un maestro suyo, Equiol, definió como el suicidio como un delirio del amor a sí mismo. En España, por citar un documento decimonónico, que es de 1875, como es el de Pere Mata, que fue catedrático de medicina legal en Madrid, achacó la tendencia suicida a la dolencia de lipemanía o lipomanía, un término del griego lipe, tristeza, manía, locura, cuyo significado posiblemente pueda equipararse hoy a la actual de depresión, de las muchas clases de depresión que padecemos. Y sin embargo, ese mismo autor incluye en un tratado importante, un informe del Ministerio de Gracia y Justicia relativo a los datos recogidos entre 1859 y 1862, donde reconoce que únicamente el 32% de los suicidios fueron causados por alguna enfermedad de la mente. Una proporción similar se atribuye en este informe a factores no tipificados, mientras que el resto corresponde a las situaciones de siempre. Sufrir una enfermedad incurable, deudas inasumibles, celos, sentimiento de culpa, sentimiento de injusticia, desengaños amorosos, problemas familiares y demás. Desde un punto de vista jurídico, todavía, y lo vemos hoy, no ha sido superada la confrontación entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad de decisión sobre los términos
de la existencia y el final de la existencia propia. Pero esto sería asunto de otro debate. Otro día podríamos preparar algo sobre ello. Desearía, antes de finalizar, no les quiero entretener mucho, hacer una reflexión sobre un acontecimiento, desde luego, muy delicado, porque puede herir la sensibilidad de algunas personas, pero no quisiera, lo que no quisiera, desatender. A primera vista puede parecer algo secundario, incluso estar fuera del lugar, pero como objeto de reflexión ha tenido una importancia de primer orden en nuestra cultura, tanto en el plano teológico como en el filosófico, el literario, por supuesto el artístico, ya que, se quiera o no, ha creado o significado un modelo para una mentalidad como es la de Occidente, que vive, como hemos dicho, el exterior como un conflicto. Quizá resulte extraño que en la segunda mitad del siglo XX, y aún en la primera década del nuestro, haya resurgido la especulación interpretativa acerca de la voluntariedad de la muerte de Cristo. Decimos resurgido porque ya Erasmo y después John Donne, en su Vida Thanatos, escrito en 1608, de manera especialmente profunda, tanto Erasmo como John Donne decía, repararon en este desenlace del mundo. Kierkegaard sentía una angustia incontrolable, es el adjetivo que utiliza él, al pensar en la muerte del Hijo de Dios, en su manera final, que así lo afirma sus escritos, había condicionado todo el devenir de Occidente. No podía soportar la carga de este libro. Y acude a Juan 10:18. Dice Jesús: nadie me quita la vida, me motoliteam, amelitam, sino que soy yo mismo el que me desprendo de ella. Se ego ponoeam, a mi ipso, porque tengo el poder de tomarla. Et potestat en la de oponem ea. En un libro como El mal, un desafío, estoy traduciendo, el desafío de la filosofía a la teología, que Paul Ricoeur, que fue un filósofo muerto hace poco, muy poco, de gran calado y católico, publicó en 2004, mantiene una interesantísima tensión dialéctica con el teólogo Karl Barth acerca del concepto de la nada. Según Barth, la nada es lo que Cristo venció al aniquilarse él mismo en la cruz y que con su muerte la combatió. Barth sostenía que la nada consiste en lo que Dios no quiere, solo existe porque no la quiere. Sin embargo, es en relación con el pensamiento de otro teólogo no menos ilustre, Léon Dufour, en su libro Jesús y Pablo ante la muerte, donde Ricoeur radicalizó la dimensión de estas preguntas. Porque Jesús arguye, abro comillas, pudo o debió adjudicarse a sí mismo la muerte trágica de los profetas. Cierro comillas, una muerte violenta y anunciada, un hecho coherente con la teología sacrificial y, por supuesto, en consonancia con las ideas que suscriben lo necesario de una muerte o de un morir para o de una disponibilidad para el gran acontecimiento como Ricoeur lo llama. Un acontecimiento altruista, un sacrificio que es motivo
de lo que el mencionado Durkheim calificó de suicidio altruista. Ricoeur habla del desapego y de ese abandono de uno, liberación de muchos. Él piensa que se trata de liberar, como él la llama, a la masa perdida que ha deambulado por la historia de la humanidad. Pero eso no es todo, porque también Jaspers, en Cifras de la Trascendencia, refiere la muerte de Cristo, abro comillas, sufrida voluntaria, inocentemente, abro comillas, como una manera de purificación del devenir, aunque a su vez, y un tanto a la manera en que lo hiciera Kierkegaard, signifique o comporte una carga humana para el prójimo, una carga humana imposible de sobrellevar. A saber, la fatalidad de asociar la muerte a lo supremo. Y terminemos diciendo que, pese a que la mentalidad occidental comenzó a transformarse rápida y sustancialmente a mediados del siglo XX, un cambio operado sobre todo a raíz de los acontecimientos políticos y bélicos de magnitud inusitada, nadie, ni siquiera el nihilista más convencido, podía vislumbrar las humillaciones inmediatas y a gran escala que esperaban a la humanidad. Con las dos guerras mundiales se rubricó pública y definitivamente un universal desprecio por la vida propia y ajena, un ultraje que se ha filtrado profundamente además en el terreno del individual. Las masacres perpetradas durante la antigüedad, tal como fueron descritas por gente, por sus líderes, los estragos de diversos pueblos en su penetración continental, la aniquilación de poblaciones enteras, las quemas y violaciones llevadas a cabo de una manera terrible, desorbitada durante la Guerra de los 100 años, las hambrunas y epidemias que ayudaron a que la Guerra de los 30 años fuera todavía más asoladora, los bayonetazos napoleónicos, en fin, todas estas circunstancias o hechos no fueron nada comparados con el industrializado proceso de exterminio emprendido durante la Segunda Guerra Mundial y su macabro colofón en los campos de exterminio. Estas grandes factorías de la muerte, con unos productos fácilmente exportables al imaginario, creó para todos nosotros una nueva iconografía de la muerte y la certificación del escaso o ningún valor de la vida propia o ajena. Las películas clandestinas capturadas, como se diría hoy, por las cámaras filmo e igualmente las imágenes fotográficas tomadas por las Spitzkrieg durante la Segunda Guerra, fueron testimonio de los hacinamientos de cadáveres transportados en carros como desecho, en el fondo, un desecho en el fondo. Aunque suene poco delicado decirlo, en el fondo útil, porque eran y son reciclables para ser usados como castigo moral del prójimo. Nos han acostumbrado estas imágenes, como los cuadros de Zora Musi, a asimilar, a metabolizar la muerte de tal manera que todo se ha vuelto
como un exorcismo contra ella. Por eso es difícil hablar del suicidio. Aquella masa perdida de Paul Ricoeur acabó siendo efectivamente más, como él decía, más real que la comunidad de los vivos. Lo que estamos comentando no es menor, porque ha supuesto en el marco de la sociedad actual la semilla, como decíamos, del autodesprecio y, paradójicamente, la necesidad de salvación personal, una salvación sentida desde una subjetividad extrema, desde el individualismo más radical. Los innumerables archipiélagos de Ural, las fosas comunes de la guerra de los Balcanes, los ataques terroristas y su cuenta siniestra de vidas y mutilaciones, la desaparición de las Torres Gemelas, los métodos de gaseo de Al-Assad sobre la población civil en Siria, cuando en agosto de 2013 murieron cerca de 1.400 personas en apenas unos minutos, el episodio de la isla de Utoya, que recordarán, la catástrofe minera de Soma, Chernóbil, Fukushima, el tráfico de pateras que ha sembrado un cementerio en las aguas mediterráneas, las noticias de migrantes asfixiados en las cajas de los camiones hace unos días en Essex, pero en 2016 en Austria, donde fueron encontrados 71 cadáveres, todos ellos muertos por asfixia, los alarmantes informes sobre la subsistencia del planeta, el estrés laboral acrecentado por las humillantes condiciones de trabajo. Por ejemplo, este mes de octubre venían los periódicos franceses la noticia recogida también por La Vanguardia, según la cual se han suicidado en lo que llevamos de año 59 policías franceses, erosionados por sus bajos sueldos y por la inseguridad sentida ante la fuerza de los chalecos amarillos. Todo ello ha contribuido y contribuye a abrir unas rápidas vías hacia la autodestrucción. Y ante la indecible falta de responsabilidad política, pero también de la ciudadanía, de cada uno de nosotros, cabe preguntarse si es legítimo acusar a alguien de darse muerte cuando una sociedad entera no deja de arrebatarse de la vida. La mentira organizada de los sistemas políticos, el intimidador azote publicitario, el espejismo globalizado de las redes sociales, el salvaje remolino originado por los medios de comunicación y su destreza para difundir la alienación y desmoralización social, la impunidad de los malhechores de las altas finanzas, la corrupción institucionalizada, el consumo vuelto ideología, el consiguiente expolio económico, la voz que nos inunda desde la presidencia del Fondo Monetario Internacional, nuestro final, el aberrante deterioro de la enseñanza, la industria de un ocio tan denigrante como un mal trabajo, son recordatorios obstinados y cotidianos, diarios, de la insignificancia de nuestra vida, que actúan como una lente de aumento sobre una especie que es capaz de los actos más autodestructivos. La admirable creación de entidades para la prevención del suicidio resulta, sin embargo, tibia ante esta inquebrantable máquina de desgaste promovida por los administradores de la muerte. Ni la medicina, ni la filosofía, ni la psicología, ni la sociología pueden abolir este innato sentimiento de destrucción que aparece puntualmente en los seres humanos y que se traslada
al acontecer. Muchas gracias.